Hola, soy Sara Mintz y estoy aquí para darles unos pequeños consejitos de cómo yo cuido mis pelucas, porque pues obviamente son como mis muñecas. Bueno, primero, ¿qué uso yo debajo de las pelucas? ¿Cómo me guardo mi pelo? Porque siempre es como quien dice, ¿y cómo haces? Pues bueno, yo particularmente uso siempre una mallita. Ay, espérame, aquí está. Uso una mallita. Le voy a hacer una pequeña demostración encima de mi peluca, pero normalmente esto es lo que va abajo, debajo de la peluca. Yo me hago así como una colita y me la meto acá, todo mi pelo, y encima yo me pongo la peluca. Obviamente todo tiene que estar metidito. Esta es la que más me gusta, pero también en el mercado hay unas que parecen como pantimedias, mírenlas así. O agarra una pantimedia vieja y la puedes formar. Es mucho más cómodo, como que siento la peluca mucho más segura. Otro tip que tengo es, yo siempre las pongo así, en estos maniquíes, llamémoslos así. Si me voy de viaje, esto es muy complicado, tengo la maleta, pues tengo estos, que son fantásticos, porque si tú te vas, no sé, llegas al hotel, donde la tía, la prima, la mamá, la abuela, mira, tienes cómo colgarla, y lo mejor es que la puedes empacar divino, mira, así, mira, y no te ocupan ningún tipo de espacio. En la maleta, otra cosa, no solamente uso pelucas de pelo natural, ¿por qué? Porque a veces tengo días así corriendo y no quiero gastar mis pelucas que son como para alguna salida o para alguna fiesta, y uso las sintéticas, que hay unas muy buenas que parecen pelo, o sea, verdadero, o sea, de verdad que son muy buenas. Estas las cuido mucho, sobre todo en esta parte de acá, porque se enredan. Y uso este Living Conditioner, que es perfecto y es exclusivamente para pelucas sintéticas. Y es divino. A esta le puedo poner un poquito de plancha. Se atreve y no se quema. Las pelucas que son de pelo natural, les puedes poner blower, le puedes poner tenaza, las puedes tinturar, entonces son mucho más manejables. Y lo mejor de todo es que es el cuidado que tú le tengas a la peluca, es el tiempo el que te va a durar, definitivamente. Siempre peínalas así como cuando tú peinas tu pelo. Siempre las puntas y vas subiendo, y vas subiendo. El chiste de todo esto es con qué cariño, con qué amor tú las tratas y te pueden durar. O sea, no duran toda la vida, obviamente, de todos los precios. Pero está en el cuidado. Ah, y otro, este es otro secreto que yo tengo, que esto es como una laca en polvo. Me fascina porque no me la ensucia. Entonces me encanta usarlo. El que ya les mostré y este, que es mi favorito, que lo usaba yo en mi pelo. Lo sigo usando en mi pelo, pero también en mis pelucas. Y me fascina. Así que bueno, estos son unos pequeños tips para que ustedes, las que usan peluca, no tienen que ser religiosas, porque me he sorprendido que hay gente que no son religiosas ortodoxas y también usan pelucas. Entonces, ahí van mis secretitos para que ustedes cuiden sus pelucas. Bueno, un beso, los quiero mucho. Sara Mintz. Bye.